Bueno, eso no irá a ninguna parte. Está cerrada del todo. Léelo. Sí, señor. Todas estas máquinas parecen como de enanos, pero la mampostería es de Yatan. No hay duda. Creo que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí. Niño, tenemos que desenredar la cuerda por el desastre que hiciste allá arriba. ¿No será que se puede subir por el pasaje que se abrió? Ya lo veremos. Me preguntaba quién habría despertado a todos los Dragon en la montaña. ¿Cómo no me di cuenta? Siempre supiste cómo rodear el aire negro. No pienses que podría haberlos hecho pasar por el costal de papas. Sé cómo conseguir casi todo, en especial aquí arriba. Hubo un tiempo en que mi gente manejaba todo esto. Mejoraron el diseño de las trampas de los Jotnar y les añadieron formas nuevas de activación. ¿Por qué creen que son tan retorcidas? Oh, eso me recuerda. Cuidado con las trampas. ¡Vaya! ¡Qué lugar tan inmenso! Es una montaña. Grande. ¡Giusto! Más trampas. Hay un túnel, pero tú no cabes. Ve tú. Bien. ¿Estás bien? Por supuesto. Ya lo veo. Listo. ¡Vamos! ¡Ah!
Está averiado. Déjalo. ¿Para qué serán? Tiene algo especial. Lo percibo. Lo que no sirva de nada, déjalo. Lo sé. ¡Céntrate, niño! ¡Idiota!
revolea otra vez. Volvimos a perder. Concéntrate en el presente y permanece atento. Sí, señor. No es la cima, pero nos acercamos. ¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota. Una oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los protejan y los guíen a su hogar. Niño. ¡Espera! Creo que sé cómo funciona. ¿Qué escribiste? Les pedí que protegieran a madre. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño. Queda mucho camino. ¡Atrás! Por el túnel, niño. ¡Claro! ¡Ten cuidado! Más pruebas. Seguro los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes, ¿bien? Bueno, bien para mí. ¡Ay, por favor! No es de mucha ayuda. Nos vemos al otro lado. Thank you.
no está tan lejos como pensamos. Thank you.
Creo que estamos a salvo. Eso parece. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá, ¿qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol, dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. ¡Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí! ¡Sí, señor! Espera. Wow, ¿qué fue eso?